Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo UAS, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. En su carácter de vicepresidente, el rector de nuestra universidad asistió a la Asamblea General de AUIP. La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP, la única red internacional dedicada al fomento de los estudios de posgrado y doctorado en Iberoamérica, inició los trabajos de su Asamblea General y llevó a cabo reunión de su Comisión Ejecutiva, donde la Universidad Autónoma de Sinaloa ocupa la vicepresidencia y será también el marco de la firma de convenios entre la Casa Rosalina y otras universidades asociadas. Teniendo como sede las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Santiago, en República Dominicana, se realizó primero la reunión de la Comisión Ejecutiva de la UIP, encabezada por su presidente, el doctor Eduardo González Mazo, rector de la Universidad de Cádiz, a la que asistió en su carácter de vicepresidente el rector de la UAS, doctor Juan Elogio Guerra Liera. Estuvimos analizando los informes del presidente de AUIP, Eduardo González, rector de la Universidad de Cádiz, España, y del director general, don Víctor Cardona, en el sentido de los aspectos financieros, ingresos, egresos, y también se analizaron aspectos relacionados con la reglamentación interna de esta asociación. Posteriormente, inició la Asamblea General Ordinaria, donde se aprobaron 5 nuevas redes de investigación. Tiene que ver con romper ese mito de que el posgrado era únicamente para habilitar al docente y que hoy se tiene que estar reflejando en redes internacionales con diferentes instituciones. Una conferencia muy importante que tiene que ver sobre la transferencia del conocimiento de las empresas y las universidades para poder darles una utilidad social. Hoy es la única asociación universitaria para el posgrado de Iberoamérica en el mundo. Así que tendremos una reunión muy dinámica, donde estaremos abordando temas de investigación, académicos, de estatutos, normatividad, algunas altas de instituciones que ingresan, así como propuestas que tienen que ver con siguientes actividades de esta asociación. De igual forma, como parte del programa de la Asamblea General, se desarrolló una mesa redonda sobre transferencia de conocimiento universidad-empresa para darles una utilidad social. Guerra Liera se refirió a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. 21 programas de doctorado fueron aperturados, 238 becas fueron dadas a quienes somos parte de esta asociación, 211 de maestría, 27 de doctorado, y que además hay 8 misiones técnicas, incluyendo a nuestro país con temas específicos. Como agradecimiento por haber elegido a la ciudad de Santiago como sede del evento y por contribuir al desarrollo de la sociedad, el ayuntamiento a cargo del alcalde Abel Martínez Durán entregó reconocimiento a los rectores asistentes como visitantes distinguidos. Cabe destacar que el año pasado el trabajo de la UAS en materia de posgrado fue reconocido al obtener la dirección general de la UIP en México en la figura del director de planeación, doctor Ismael García Castro. Universidad Autónoma de Sinaloa. Estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, obtuvo beca para la Universidad de Texas. Estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se prepara para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Texas, Estados Unidos, beca que obtuvo gracias a su currículo académico universitario. Jesús Emilio Domínguez Russell, estudiante de tercer grado de la licenciatura en matemáticas, señaló que esta beca es auspiciada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por sus siglas ANUYES, la Embajada de Estados Unidos y la Universidad de Texas Campus Dallas. Pues un proceso de selección en 2 etapas. En febrero pues subimos nuestros documentos, nuestros CARDEX, un comprobante de inglés y un ensayo diciendo por qué nos interesaba el programa. Después nos entrevistaron en línea, por videollamada, en una videollamada conjunta con los de la Universidad de Texas, los encargados de ANUYES del programa y unos, ¿cómo se dice?, encargados de la embajada también. Y ya nos preguntaron nuestra motivación y nuestros intereses. Indicó que esta beca es para la estancia de 2 meses en este recinto universitario y su objetivo es comprender e investigar sobre el área de álgebra. Voy a estar en la Universidad de Texas con algún investigador que me asignen en el área de álgebra.
Y se supone que es una experiencia tanto de investigación, o sea, vamos a estar con ese profesor, él siendo nuestro mentor en algún trabajo que se desarrolle, pero también es una experiencia de intercambio cultural entre Estados Unidos y México, ¿no? Vamos a... Pues se supone que parte de los motivos, como de los objetivos del programa, es fomentar la cooperación entre México y Estados Unidos, ¿no? Jesús Emilio Domínguez Russell agregó que solamente fueron elegidos 15 estudiantes a nivel nacional y él es el único de la UAS que fue seleccionado para investigar y vincularse interculturalmente también en el país vecino del norte. Con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo UAS, Jaime Morales. Destacan docentes y estudiantes en Congreso Nacional de Cuerpos Académicos en Odontología. Por su calidad en los trabajos de investigación y por plantear casos que contribuyen sustancialmente en el avance del estudio de la salud bucal en el país, estudiantes y docentes del Cuerpo Académico Diagnóstico Clínico y Epidemiológico de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa obtuvieron primeros lugares dentro del Congreso Nacional de Cuerpos Académicos en Odontología CONACAO, evento realizado en la Universidad Veracruzana en Boca del Río. El doctor Julio Benítez Pascual, miembro del cuerpo académico, dio a conocer que el trabajo, la rúbrica como instrumento de actualización de cuerpos académicos y grupos de investigación odontológica, es el trabajo que presentaron dentro del evento nacional, con el cual obtuvieron el primer lugar de categoría de cartel Investigación Educativa Libre. Nosotros presentamos la rúbrica para calificar un caso clínico en patología bucal. Aquí le mostramos a los alumnos la rúbrica, y durante el semestre se les lleva de la mano con asesorías individualizadas y en equipo para que al final ellos presenten un caso clínico el cual vale el 60% de su calificación. Mediante esto nosotros los evaluamos durante el semestre y al final solamente hacemos una sumativa y el alumno ya sabe su calificación. Ya no es tanto de qué le voy a poner yo, sino él sabe por su instrumento qué calificación ya tiene. El académico e investigador dio a conocer que también en este evento del CONACAO, estudiantes de la UAS obtuvieron excelentes resultados en su participación, como fue el primer lugar en el trabajo Aplicación de Botox en una prótesis removible de la alumna Karen Alicia Aguilar García, así como un segundo lugar obtenido por Brianna Yareli Medina Lizárraga con el caso clínico Rehabilitación Protésica Oral en Pacientes con Labio y Paladar Hendido. Manifestó que para él, como los demás compañeros que conforman el cuerpo académico, obtener este tipo de reconocimientos representa mucho. Primero el reconocimiento, ante esta vez hubo 14 universidades y estuvo la UNAM, estuvo Puebla, estuvo Zacatecas, estuvo Ciudad Juárez, y creo que obtener un primer lugar con 14 universidades para nosotros venimos muy contentos, cuenta mucho para nosotros. Cabe señalar que el Cuerpo Académico Diagnóstico Clínico y Epidemiológico de la Facultad de Odontología de la UAS está conformado por los académicos Daniel Lizárraga Rodríguez, Eduardo Medrano Cortés, Efigenia Terrazas Moreno, Cintia María Urías Barreras, teniendo como líder a Rosa Alicia García Jau. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana. Es tiempo de hacer un corte para continuar con más de Informativo UAS. Todos hay que palpitar al mismo ritmo de la exigencia. Un mundo mejor, un mundo en paz, un mundo como realmente se merecen nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones del futuro. Doctor Juan Eulogio Guerraliera, rector de la UAS. Segundo Congreso Internacional de Valores por la Paz. Consolidación Global 2021. Sursum versus. Ya me especializa a evitar padecimientos irreversibles en la visión de los niños. En etapas tempranas se puede detectar problemas visuales en los niños, aun y cuando no sepan leer, hablar o reconocer figuras, por lo que es muy importante la realización de pruebas de tamizaje para detectar problemas refractivos a tiempo y con ello evitar en los pequeños, de acuerdo a su crecimiento, padecimientos irreversibles en su visibilidad, destacó el especialista en optometría Carlos Martínez Gaitán. El coordinador de la licenciatura en optometría del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la UAS explicó que la hemetropía es el estado refractivo ideal del ojo, en donde la persona es capaz de tener una buena visión de lejos, mientras que la ametropía es la alteración en el poder refractivo provocando visión borrosa. Desde el recién nacido hasta los 3 años de edad, el ojo va teniendo su tamaño ideal que tiene la edad adulta. Entonces esos cambios con la
con el paso del tiempo llega a un estado ideal. Ese estado ideal se le llama hemetropía. Si hay un problema durante esta etapa de desarrollo visual, puede presentarse algunos problemas sensoriales en el niño. Por eso es importante hacer pruebas de tamizaje para detectar si hay un problema refractivo a tiempo, porque si no se detecta a tiempo, el niño puede crecer y tener ese problema ya sin corregirse. El especialista en rehabilitación visual manifestó que el estado ideal de la visión, es decir, la hemetropía, se puede llegar a perder por diferentes causas. Una de las causas puede ser estrabismo, que es la desviación de los ojos. Otra es que necesitaba lentes y nunca se le corrigió esa visión. Otra puede ser un problema orgánico, que niños, por ejemplo, que nacen con catarata, que no se desarrolla, que no puede abrir bien el párpado, otro tipo de consecuencias que va a tener. Sobre las medidas idóneas que se deben tomar para evitar problemas de la visión desde la edad temprana, esto fue lo que dijo Martínez Gaitán. Hay que tomar en cuenta que los niños hasta los 6 meses de edad pueden tener algún problema de desviación de los ojos, que no tengan seguimiento de los objetos, eso es normal. Lo que no es normal es que después de esos 6 meses sigas teniendo esa desviación. O por ejemplo que se talle los ojos, que mueva la cabeza, que se incline para ver los objetos, que se acerque mucho a las cosas. Básicamente lo que podemos tomar en cuenta. Indicó que una vez que se detectan problemas en la visión de los niños, es muy importante acudir al especialista para que les adapten de manera adecuada sus lentes, toda vez que si esto no ocurre, el defecto visual se va agudizando o simplemente se detiene en esa etapa donde no tuvo evolución y jamás se detectó. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. El cambio de temporada invernal a primaveral provoca temperaturas de los últimos días. Uno de los efectos de la llegada de la primavera es la climatológicamente conocida como oscilación térmica, la cual representa la notable diferencia entre la temperatura máxima y la mínima durante el día. Se puede decir que es un comportamiento normal, un comportamiento que se ha venido presentando de esta forma en el transcurso de los años, tan normal se podría decir, que hasta existe un dicho que dice febrero loco y marzo otro poco. ¿Y a qué hace referencia eso? Pues eso hace referencia a que en febrero tanto puede hacer calores a mediodía, unas temperaturas relativamente altas, ¿no? Estamos hablando de 28, 30, 31 grados. O temperaturas bajas desde los 13, 14, 15 grados en la madrugada. Eso hace que la gente diga, ¿por qué está tan loco el clima? ¿Por qué está tan loco el estado del tiempo? Y aunado en que de repente se presentan algunas lluvias, como las que se estuvieron presentando la semana pasada, eso hace la percepción de la gente que diga, ¿por qué está el estado del tiempo tan loco en estos días? Simple y sencillamente, lo que está ocurriendo es la transición que existe entre que está terminando la temporada invernal y ya está por iniciar la primavera. Vladimir Salomón Montijo, responsable de la Estación Climatológica de la Facultad de Biología de la UAS, mencionó que este fenómeno característico de febrero y marzo, además se acompaña de masas de aire húmedo por los frentes fríos que se presentan. Sin embargo, en el día, la superficie terrestre se calienta gracias a los vientos provenientes del Pacífico y al aumento de las horas de exposición por el cambio de estación, provocando el incremento de las temperaturas. Pero esta semana, ya que vamos a tener cielos más despejados, que esa humedad ya pasó, pues es más probable que empecemos a sentir otra vez esas oscilaciones porque la temperatura van a empezar a subir de aquí en adelante. Ya está por entrar la primavera. Y en la primavera, los días empiezan a ser ya más largos. En ese sentido, recordó que conforme se acerca la temporada de calor, los rayos ultravioletas aumentan, por lo que desde este momento es necesario usar protectores solares y gafas oscuras, sombreros anchos y ropa clara, así como evitar exponerse directamente al sol entre las 11 y 15 horas del día. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina. Opina especialista sobre la revocación de mandato en nuestro país. La aprobación de la revocación de mandato que se dio por mayoría en la Cámara de Diputados es una respuesta a una demanda añeja de la ciudadanía. Sin embargo, aún faltan por ver las adecuaciones que se harán en el Senado de la República para que dicha reforma pueda ser publicada y entre en vigor, consideró José Rodolfo Lizárraga Russell. Creo que el Senado está haciendo la diferencia. Creo que se está trabajando más
cerrado y se está objetando algunas cuestiones que realmente, por ejemplo, cuando lo vimos en relación al tema de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, que era que fueron cuestiones mucho mejor tratadas a mayor profundidad, ¿no? Un estudio más profundo que se le dio. Lizárraga Russell advirtió que en la época en la cual se está planteando llevar a cabo la primera consulta para la revocación de mandato en México, sí pudiera beneficiar para algunos fines políticos al gobierno de la República en turno. Debemos de valorar bien la cuestión de en qué momento deben hacerse estos ejercicios, porque no puede ir influenciado con las elecciones, no puede revolver una cosa con la otra. El académico e investigador de la Facultad de Derecho de la UAS dijo que en la dictaminación y aprobación de la iniciativa de revocación de mandato que se dará en el Senado de la República, se le podrán corregir algunas situaciones que están siendo objetadas por los partidos de oposición al grupo que actualmente ostenta el poder en México. Que se entiende que lo que debemos ver principalmente en una reforma constitucional de este nivel es que realmente la gente participe, pero que ellos decidan sin ninguna influencia política a la cual la quieras llevar. De las reformas que aún faltan por implementarse para que México sea considerado dentro de los países avanzados democráticamente, José Rodolfo Lizárraga Russell destacó la implementación de la segunda vuelta electoral cuando el candidato ganador no logre el 50% más uno de los votos totales de la elección. Con imágenes de Aurora Díaz, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Listo todo para la realización de la FeliWAS 2019. Con una programación que contempla la realización de más de 60 actividades y rindiendo homenaje al escritor sinaloense Elmer Mendoza, la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra lista para arrancar con la FeliWAS 2019. Del 27 al 31 de marzo, el Polideportivo UAS en Mazatlán será la sede de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se espera la asistencia de miles de personas. Así lo dio a conocer Hilda Elizabeth Moreno Rojas, directora de Editorial UAS. Con una programación adecuada para todo tipo de lectores o de gente que ame la cultura. La programación está pensada para niños, jóvenes, adultos. Es decir, está convocando a todas aquellas personas que aman la lectura o que quieren interesarse por la lectura y saber qué leer. Enfatizó que hacer el Año Internacional de las Lenguas Indígenas se contará con actividades y talleres alusivos a ello. Y se tendrá como invitada especial al Premio Nacional Juvenil 2018, Nadia López García. La invitada de honor es la Universidad Autónoma de Chihuahua, que trae su propia programación, también muy interesante. Trae conferencias sobre autores chihuahuenses, sobre la plástica de Chihuahua y sobre todo algo que nos tiene muy entusiasmados, el concierto del músico rarámuri Romeino Gutiérrez Luna. La docente universitaria indicó que se suma a esta magna fiesta literaria la editorial de la Universidad de Guadalajara, aunada a los más de 30 sellos editoriales, tanto universitarios como comerciales, que expondrán su catálogo. Asimismo, destacó la presentación del libro No todos los besos son iguales, de Elmer Mendoza, quien además dará la charla ¿Cómo se hace uno un escritor? Vamos a tener a Hagenbach, que es un escritor que ha tenido mucho éxito porque su novela El Diablo Me Obligó se hizo serie de Netflix, entonces vamos a conversar con él. También estará con nosotros Coral Bracho, una gran poeta, y será comentada por otra poeta mazatleca, que es Ana Belén López. De igual manera, detalló que se ofrecerán diversos talleres para todo tipo de público, como el de juegos poéticos con Amado Nervo y Practicando Narrativa, este último impartido por Eduardo Parra. Los esperamos, estamos seguros de que van a encontrar libros muy interesantes, van a poder hablar con escritores, escucharlos, van a poder interactuar con otros lectores. Entonces es muy bueno asistir a estos escenarios que promueve la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con imágenes de Sergio Rubio, para Informativo UAS, Marta Ortega.